¡Sin caerse! Hola, ruteros. El día de hoy vamos a aprender una aventura y vamos para el Valle del Cocora. Este video se va a ir en dos partes. Vamos a ir a Acaime y al Bosque de las Palmas. Hola, ruteros. Hoy estamos en el Valle del Cocora. Y vamos a hacer el recorrido hacia Acaime, la casa de los Colibrí. Acompáñenos. Bueno, este es nuestro inicio del recorrido. Vamos por el camino que le dicen la truchera. Vamos por aquí, estamos esperando un recorrido de más o menos unas 4 horas. Bueno, y este recorrido también se puede realizar a caballo. Tiene un costo de más o menos 25 mil pesos, pues por cada persona. Y pues nosotros decidimos hacerlo más bien a pie porque no tenemos plata. Más o menos a 10 o 15 minutos de haber caminado desde el inicio de la truchera, llegamos a la finca El Portón. Aquí nos cobraron 2.000 pesos cada uno, ya que esto es propiedad privada y pues hay que cancelar para poder seguir el camino. Bueno, ruteros, entonces el Valle del Cocora es algo así como la puerta del Parque Nacional de los Nevados. Por aquí podemos llegar a toda esta reserva natural y pues hacer todos estos recorridos que son magníficos del eje cafetero. Uno de los principales atractivos turísticos del Valle del Cocora son sus palmas de acera, las cuales tienen alturas casi hasta de 60 metros y es considerado el árbol nacional de Colombia. Lo que más me gusta encontrarme en los viajes son perritos. Hola, amigo, saluda. Parcero, ¿cómo vas, papá? ¿Bien o no? ¿Bien o no? ¡Ay, qué maña, chao! Bueno, ya llegamos a uno de los tantos puentes colgantes que hay acá en el recorrido. Vamos a ver, Alejandra casi se cae. Vamos a ver a mí cómo me va. A ver qué tan parado soy yo para pasar el puente y grabar al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo vas? Muy cansada, la verdad. Se nos lo... ¡Ay, puta! Bueno, este es el río San José. Este es uno de los principales... una de las principales fuentes de agua del Quindío. Nos dicen que es más o menos el 60-70% del Quindío el que se ve alimentado por este río. Bueno, una recomendación que les damos a ustedes es traer un poquito de comida y muchísima agua, porque el camino es largo y hay que recobrar energías. Traer chocolatinas, traer galletas, traer bocadillos. Nosotros nos trajimos también unos sanduchitos para pues mejorar pues la energía. Bueno, después de haber caminado más o menos 2 horas y media, 3 horas, llegamos a la entrada de la Casa de los Colibríes. Esto tiene un precio de 5.000 pesos y entendemos que eso incluye un chocolate con queso o una bocanera con queso. Ojalá. Bueno, no estábamos tan equivocados. Los 5.000 pesos incluyen una bebida. En este caso, escogimos una bocanerita con queso.
Bueno, según mi mamá, estamos en la casa de los pajaritos que vuelan a mí. Estamos ya aquí en la casa de los colibríes. Estamos pues observando todas estas hermosas aves y estamos maravillados con la con estos paisajes que nos regala Colombia, con las cosas que podemos observar acá en nuestro país. Por eso es que debemos cuidarlo, por eso es que nuestro país hay que cuidarlo. Acá lo primero que nos dicen es que todas las basuras que tengamos no las llevemos con nosotros, que toda... Nos dieron esta bolsita para... Exactamente, nos dieron una bolsa para que pudiéramos llevarnos toda la basura. Entonces pues la invitación es a que preservemos estos paisajes, que no los contaminemos, las fuentes de agua, hay demasiadas fuentes de agua, que no nos metamos porque está prohibido, que sigamos las indicaciones que nos dan los guías, todas las personas pues, que están acá, para que podamos seguir disfrutando de estas bellezas. A 2690 metros sobre el nivel del mar y a 3 horas desde el Valle del Cocora podemos encontrar a Caime o la Caja de los Colibríes. Este es un lugar magnífico para poder observar las más de 15 diferentes especies de colibríes que hay, además para descansar del camino y tomar algo o comer alguna cosa. Bueno, ruteros, entonces para venir a Caime hay varias recomendaciones. Vengan con ropa muy cómoda, traigan sudadera o vénganse con un jean muy cómodo. Tráiganse unos muy buenos zapatos para caminar. Vengan con mucho tiempo, porque aquí la caminada primero es larga y segundo, cuando estén en la casa de los colibríes se van a quedar mucho tiempo viendo todos los paisajes, viendo los colibríes, viendo todo esto. Otra recomendación es traer mucha hidratación, traer algo de comida, de dulce, bocadillos, chocolatinas, galletas, algo que les dé mucha energía, y venir con una bolsita para devolver todas las basuras pues, que ustedes generen. Bueno, ruteros, ya regresando al Valle del Cocora y después de haber quedado fascinados con este destino, les decimos muchas gracias por ver nuestro video. No olviden suscribirse en este canal y seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram si quieren saber más de lo que estamos haciendo. Y hasta una próxima ruta.